El 16 de agosto de 1815, en un lugar de Becky, nacía un gran amigo de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Juan Melchor Bosco, hijo de Francisco Bosco y Margarita Oquiena. Era una familia pobre y Juan perdió a su padre cuando tenía apenas 2 años. La madre Margarita era analfabeta, pero siempre lo ayudó a estudiar. El pequeño don Bosco trabajaba y estudiaba con muchos sacrificios. Ayudaba siempre a sus amigos, a sus compañeros. Le gustaba entretenerlos y contarles historias. En 1835 entró en el seminario de Chieri, donde estudió filosofía y teología. Se ordenó sacerdote en Turín en 1841. La mayoría de personas de esa época no había ido a la escuela. El padre don Bosco ayudó a los niños y adolescentes pobres a estudiar y tener una profesión. Les mostró que la escuela podía ser diferente. Con mucha responsabilidad, reunía a los alumnos para enseñarles, divertirles y entretenerles. Una forma diferente de educar. Creó grupos de enseñanza basados en el afecto, la razón y la espiritualidad. Recibía bien a todos los jóvenes, niños y adolescentes, pobres, abandonados, delincuentes. Acogía a todos. Don Bosco reunió entonces a un grupo de jóvenes y colaboradores que llevaron adelante su proyecto, que es el llamado Sistema Preventivo. En 1859 nacía la Sociedad Salesiana. El nombre salesiano deriva de San Francisco de Sales, propuesto por Don Bosco como el modelo por sus características fundamentales: humanismo y bondad. Los salesianos son identificados por la sigla SDB, Salesianos de Don Bosco. En 1864, Don Bosco fue por primera vez a Mornés, pueblo entre Alejandría y Sabona. Ahí conoció a un grupo de mujeres jóvenes que trabajaban en la pastoral de la parroquia. Entre ellas sobresalía María Dominga Mazzarello. Don Bosco ya pensaba crear un instituto que pudiese hacer por las niñas lo que los salesianos ya hacían por los adolescentes y jóvenes. En aquellos tiempos no eran admitidas las escuelas mixtas. Con otras 26 jóvenes, María Mazzarello dio su sí. En el año siguiente se fundó el instituto que lleva el nombre de Hijas de María Auxiliadora, también conocidas como Salesianas. Y María Mazzarello fue elegida superiora. De 1872 a 1881, Madre Mazzarello ejercitó su maternidad espiritual a través de la formación de las hermanas, de los numerosos viajes visitando las nuevas fundaciones, incrementando la expansión misionera del instituto por sus escritos y por la donación diaria de su propia vida, consumándola en el ejercicio de la caridad paciente y benigna. Falleció en Niza, Monferrato, el 14 de mayo de 1881. Don Bosco tenía el presentimiento de que su obra estaba destinada a durar y expandirse. Mientras las fundaciones en Italia se desarrollaban en ritmo creciente, la obra salesiana daba los primeros pasos en los países de Europa Occidental. Y las semillas brotaron. En los últimos 13 años de su vida, Don Bosco envió misioneros para varios países. El día 31 de enero de 1888, cuando eran las 4:45 de la mañana, el campanario de la iglesia de María Auxiliadora anunciaba a la hora del toque del Ángelus un nacimiento para el cielo de aquel que la piedad popular ya lo llamaba por su título futuro, San Juan Bosco. Beatificado por Pío XI el 2 de junio de 1929, fue canonizado por el mismo pontífice en la Pascua del 1 de abril de 1934. En la clausura de las conmemoraciones del primer centenario de la muerte de Don Bosco, el Papa Juan Pablo II lo proclamó Padre y Maestro de la Juventud el 31 de enero de 1988. Con humilde y gozosa gratitud reconocemos que Don Bosco, por iniciativa de Dios y de la mediación maternal de María, dio inicio en la Iglesia a una original experiencia de vida evangélica. El Espíritu le dio un corazón rebosante de amor
que le hizo ser padre y maestro de una multitud de jóvenes. Y también fundador de una inmensa familia espiritual y apostólica, que sigue difundiéndose por todo el mundo con una prodigiosa vitalidad, sin perder la fuerza de la experiencia inicial de Don Bosco. El bosque se ha convertido en una selva de hermosos frutos. La familia salesiana hoy comprende 30 grupos oficialmente reconocidos que llegan a un total de 500,000 de miembros. Los une un robusto vínculo que produce relaciones y contactos fraternos. Los grupos de la familia salesiana reconocen en el rector mayor, sucesor de Don Bosco, al padre y centro de unidad de la misma familia. Por su parte, la fuerza y la gracia del Espíritu sazonan frutos prodigiosos de santidad. Don Bosco nos ha dejado una garantía. Sobre su familia vela María Inmaculada Auxiliadora. Como madre afectuosa, infunde arrojo y confianza, amor por Cristo y por la Iglesia. Con ella, toda la familia salesiana puede repetir a una voz: Magnífico eres, Señor. Tú has hecho cosas grandes en nosotros y tu nombre es santo. Los salesianos llegaron al Perú en 1891 y fundaron la primera obra en el distrito del Rímac, en Lima. Levantaron el oratorio y se constituyeron como pioneros de la educación técnica. Iniciaron un trabajo admirable, aplicando la metodología del sistema preventivo que ayude al joven a desarrollarse de manera integral. Cuerpo, corazón, mente y espíritu, a partir del amor, la religión y la razón. A finales del siglo XIX, Piura no pasaba por su mejor momento. Había la urgencia de trabajar por la juventud. El sistema preventivo de Don Bosco se había hecho conocido por los logros que venía obteniendo. Es así que en el año 1900 se realizan las primeras gestiones para la llegada de los salesianos a Piura, por iniciativa de ciudadanos notables, en especial de Don Juan Hilarión Elguero Carrasco y del párroco Manuel Ríos. Había muchos deseos que en la ciudad se fundara una escuela de artes y oficios. Las gestiones tomaron un tiempo, hasta que los superiores salesianos aprobaron la iniciativa de la población piurana. Fue el 19 de febrero de 1906 que los clérigos Octavio Ortiz, Meyer y Carpio iniciaban la presencia salesiana en la cálida ciudad norteña. El inspector de la época, Ciriaco Santinelli, delegó al estudiante de teología Octavio Ortiz Arrieta la fundación y dirección del colegio Don Bosco de Piura. Tenía solo 17 años, pero un corazón bondadoso y una enorme capacidad. Fue el primer sacerdote salesiano nacido en el Perú y llegaría a ser el primer obispo peruano de la congregación para iniciar la obra en Piura. Don Hilarión Elguero cedió la casona donde los primeros salesianos comenzarían su trabajo. Por su espíritu colaborador, se le recordaba con cariño como el padre de los salesianos. Fueron inicios con pocos recursos, pero de camino prometedor. Con mucho esfuerzo empezó a funcionar la Escuela Salesiana de Artes y Oficios, con los talleres de carpintería, zapatería y sastrería, y un internado para adolescentes. Bajo la gestión del segundo director, el padre Carlos Giglione, se consiguió la donación de otro terreno por gentileza de don Víctor Eguiguren, espacio donde actualmente funciona el colegio Don Bosco. Todo iba bien, hasta que en julio de 1912, un fuerte terremoto azotó Piura. El colegio quedó en ruinas. Clases jamás se detuvieron. Se improvisaron barracas para su dictado. El padre Ortiz Arrieta
Ya en su segundo periodo y con el apoyo de bienhechores, logró que se edificara un moderno edificio para la época en el lugar del antiguo local. Por aquel año, la difusión de la palabra de Dios y de la obra en Piura era fundamental para el padre Ortiz. Por ello crea La Campanilla, publicación semanal para la familia salesiana, que hasta el día de hoy se edita. En sus primeros años solo funcionaba con alumnos de primaria. Recién en 1933, bajo la dirección del padre Fortunato Quiriquiño, empezó la educación secundaria. El padre Quiriquiño fue un hombre recto, de convicciones cabales y de un profundo amor a María Auxiliadora. Inició la construcción de su templo, haciendo que su advocación crezca en Piura y sea considerada madre y patrona de la ciudad. A medida que pasaban los años, el Colegio Salesiano ganaba prestigio por importantes logros en sus estudiantes y por los principios y formación en valores humanos y cristianos impartidos en sus ambientes. Cada vez más familias piuranas querían que sus hijos se formaran bajo la mística de Don Bosco. Es así que por iniciativa del padre Eugenio Penati, en 1962, se construyeron los nuevos ambientes para la secundaria. Don Bosco creó el oratorio para atraer a los jóvenes y de esa forma educarlos y evangelizarlos. En el oratorio inició la pedagogía de su sistema preventivo. Todo con la razón, nada por la fuerza. Ese era el secreto de su éxito. Acompañaba al joven a relacionar el amor de Dios con lo cotidiano. Muy bien, les explicaré. Él dijo que es fácil ser santos. En Piura, el oratorio funcionó desde el primer día que llegaron los salesianos, pero tomó mayor protagonismo en la década del 50, con la incansable labor del querido padre Alberto Álvarez, conocido como el padre Good o padre Bueno. Por iniciativa del padre Álvarez y de benefactores salesianos, se dio impulso al oratorio festivo en un terreno ubicado en Castilla, en la margen izquierda del río Piura, donde actualmente está el Colegio Don Bosco. Niños y jóvenes piuranos llegaban al oratorio desde diferentes zonas. En 1959, el oratorio tuvo que ceder su territorio para la construcción del nuevo Colegio Salesiano. La obra del padre Good tenía que seguir y gracias a Dios así ocurrió. La señora Blanca Rosa Seminario y el señor Kurt Bert donaron un terreno ubicado en la zona oeste de Piura, en la actual Nueva Esperanza. En ese entonces era parte de la hacienda Coscomba. A finales de la década del 60, el padre Álvarez, con el apoyo de exalumnos, puso en marcha el nuevo oratorio salesiano, que tomaría el nombre de Coscomba. El oratorio festivo animado por el padre Álvarez había dejado una huella imborrable en Piura. Esta fue la semilla para que en años posteriores se fundaran más oratorios festivos en Piura, que serían animados por salesianos, cooperadores, jóvenes del movimiento juvenil e hijas de María Auxiliadora. Así nace en 1985 el oratorio Don Bosco de Tacalá, gracias al padre Justo Dávila y la comunidad de Don Bosco. La mística salesiana se fue extendiendo hasta otros lugares, con la creación de los oratorios de Cocío del Pomar, Los Médanos, Perú, Canadá y María Auxiliadora. La dirección del oratorio de Coscomba es asumida por otro gran salesiano, el padre José Antonio López. Él se da cuenta que el oratorio podía tener una mayor dimensión y ofrecer mayores beneficios a la juventud piurana de esa zona marginal. Se empeñó por buscar recursos y ayuda nacional e internacional, y así logró su sueño de convertir el oratorio de Coscomba en un moderno complejo educativo y asistencial al que llamó Bosconia, obra de amor. El mundo salesiano no tendría sentido sin la advocación a María Auxiliadora. Don Bosco fue su ferviente devoto. Siempre decía que María lo había hecho todo. En Piura, el amor a María Auxiliadora nace desde el primer día de presencia salesiana.
y su fervor ha crecido a lo largo de este tiempo. En los primeros años, se le rendía culto en una pequeña capilla al costado del antiguo colegio, hasta que en 1933, durante la gestión del padre Fortunato Quiriquiño, conocido como el promotor del fervor a María Auxiliadora, se decidió la construcción de un templo en su honor. En 1956, con motivo de los 50 años de la presencia salesiana en Piura, se consagró el altar mayor, hecho en mármol de Carrara. El templo se ha ido modernizando y hoy es un santuario que enorgullece a todo el pueblo piurano. La escultura de la Virgen Auxiliadora de Piura fue traída de España en 1920. Es una fina talla en madera de pino, esculpida a tamaño natural. Para los críticos de arte, es una de las imágenes más bellas del mundo. Eres María, Madre nuestra. La advocación a María no solo está en la ciudad, sino en diferentes pueblos piuranos. Hoy te cantamos con amor. Eres María desde siempre. Eres el cántico de hoy. Ave, Ave María. Ave, Ave María. Ave, Ave María. La fiesta a María Auxiliadora en Piura es una de las más grandes en el Perú. Miles de fieles asisten a las festividades de la novena y agradecen a la patrona de Piura por todo el bien que ha traído a esta ciudad y a sus familias. Y eso se manifiesta en la expresión popular del pueblo piurano, que asiste masivamente para las celebraciones del 24 de mayo. La obra salesiana en Piura, en estos primeros 100 años, no hubiese sido posible sin el concurso invalorable de personas, entre religiosos salesianos y piuranos de buen corazón. Así se destacan personalidades salesianas que fueron modelos de santidad y que llegaron a obispos, como Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, fundador y primer director salesiano, Monseñor Fortunato Quiriquiño, el primer obispo de Piura, y el exalumno salesiano, Monseñor Otoniel Alcedo Chucky Cóndor. Recordemos al padre Miguel Córdoba Frías y al clérigo yugoslavo Ladislao Milarchik, quienes murieron en el mar para salvar la vida de sus queridos jóvenes. Su heroicidad fue reconocida por el gobierno piurano. Y a cada uno de los directores que han sabido llevar con generosidad y empeño los rumbos de la obra salesiana en Piura. Es importante destacar el espíritu altruista de distinguidos piuranos que en horas difíciles dieron todo su apoyo a la obra. ¿Cómo no recordar a don Juan Hilarión Elguero Carrasco, al doctor Víctor Eguiguren, Enrique del Carmen Ramos, Daniel García Lemus, la señora Rosa Seminario y el señor Kurt Behr, y una larga lista de bienhechores y colaboradores anónimos? También la participación de toda la familia salesiana de Piura, hijas de María Auxiliadora, cooperadores salesianos, unión de exalumnos, asociación de damas salesianas, voluntarias de Don Bosco, el ADMA, grupo litúrgico, movimiento juvenil salesiano, toda la familia salesiana en general. Thank you.
Bienvenido a casa. Estábamos esperando a don Bosco. Hai lottato, hai sperato fin da quel sogno di quando eri bambino. Hai capito, tutto cambia preso con bontà. Hai accolto, hai cresciuto molti ragazzi, volti senza un padre. Hai donato una casa. Mis queridas hermanas y hermanos de nuestra familia salesiana en el mundo, no puedo ocultar la alegría que tengo en estos momentos al poder presentarles la carta que hace solamente unas horas el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha enviado a nuestra familia salesiana con motivo del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. Mis queridas hermanas y hermanos, les deseo todo bien. Les hago llegar mi afecto. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Saber a dónde va, juventudes tan perdidas. Déjame entrar por la ventana de tus ojos y saltar al patio grande que en tu alma abrió el Señor, y descubrir en el bullicio a mis amigos y sentir que estoy en casa y que todo está mejor. Déjame oír la música de tus palabras cuando dices: Jesucristo, todo resplandece en ti. Y al sonreírnos, hombre auténtico y sereno, siento que puedo ser bueno y hay un cielo para mí. Deja que vuelva hoy a aferrarme